Hoy es uno de esos días divertidos en la oficina en que tenemos de todo. Por aquí a la izquierda tenemos las gafas de cartón de Google, de realidad aumentada, tenemos review acerca de ellas. Ya veréis que el montaje es un poco especial, pero os aseguro que la sensación merece mucho la pena. Aquí arriba tenemos la Smart Band de Sony, eh, la Smart Band Chol, concretamente, un accesorio muy original que nos sirve para medir eh, nuestros parámetros de la vida diaria. Aquí tenemos el Smartwatch 3 de Sony también, compatible con una inmensa cantidad de teléfonos que están actualizados a la versión 4.3 o superior. Aquí está el Smartwatch de Motorola, el Moto 360. El diseño destaca quizá por encima del resto, llama mucho la atención, sus especificaciones también están muy bien, lo vemos en una review. Aquí a mi derecha lo que vemos es el smartwatch de Samsung, concretamente el Gear S. Es compatible nada más que con la gama Samsung porque no trae el Android Wear, el sistema operativo Android Wear, pero ya veréis que es muy especial también porque trae unas tarjetas SIM y es independiente del smartphone. Aquí en la zona inferior lo que vemos es una bombilla, que no es una bombilla cualquiera, va conectada por Bluetooth a nuestro smartphone y va cambiando los colores en relación a la música. También con el mando podemos elegir algún color concreto para poderlo para poderla utilizar y cambiar la gama de tonos de nuestra estancia. Aquí arriba el Smartwatch de LG, concretamente es el LG Watch R. Que, nos, eh, que ya veis que el diseño es muy quizá muy, muy masculino, rollo deportivo, ya veréis que está muy muy bien este dispositivo. Y por último, lo que tenemos aquí abajo a la derecha es el selfie monopod, que es un accesorio que nos permite colocar nuestro smartphone y hacernos selfie agarrándolo de manera que nos quedarán unas fotos espectaculares, nada que ver con las fotos cercanas que suelen salir siempre feunas.